Hola chicos, ¿cómo están? El día de hoy aquí en Chaguelermo vamos a filmar un nuevo episodio de un juego que realmente puede ser que lo detesten, pero realmente es increíble. Acabamos de partir con Diego a jugar este juego y se llama RBGMO. Así que si ustedes ven, Diego está parado ahí, se llama Huevonazo. Huevonazo. Y yo me llamo Shaggy y está eligiendo su avatar. Yo soy el de rojito. Así que bueno, esperemos que elija su avatar. Yo soy el viejo calvo. El viejo calvo. Ya está, ya. Ya lo he elegido. Ya no, está. ¿No vas a cambiar la ropa? No, no, así me gusta. Ya le voy a cambiar la ropa, ¿eh? Es que Gandalf, dice, no hay un viejo calvo con pelo negro. No tengo idea. Puedes cambiar el color, creo. Yo le cambié el color, mira, yo soy rubio. No hay pantalón negro, no mames. Voy a poner rosado el polo. Mientras tanto yo voy a hablar con él, esta weá. Finish quest can be very rewarding. Okay, entiendo. Entiendo perfectamente. Lo voy a esperar que termine Diego ahí. Estos son lo que siempre lo que te explica. Bueno, esperemos. Ahora chicos, soy Iván el trolazo. Rosadito y gringo. ¿Cómo salgo? Acá le doy. Sí, clic a la puerta. Ya, espérense un segundo, chicos, por favor. Tres. Ya, chicos, entonces sigamos. Hay algo básico que te voy a explicar, Diego, para que entiendas. Arribita, a la derecha, hay como una escolta, así como un tipo así como con estatua. Uh-huh. Sí lo ves, ¿no? Sí. Ya, ahí abajo te sale una. Hay un montón de huevadas que no interesan ya, o cosas que no interesan. Lo único que interesa aquí es el fighting mode, ¿lo ves? Sí. Ya, el fighting mode es cómo vas a pelear. Controlado es controlado. Es que peleas tanto defensivo como atacante. O sea, te defiendes como tanto atacas. Luego está el agresivo, que menos no te defiendes tanto y atacas más fuerte. Luego está el defensivo, que obviamente te defiendes y no atacas tanto. Luego está el Akure, que viene a ser como que atacas fuerte, pero defiendes un poco. Uh-huh. Y eso es, esos son los ataques, los huevas. Luego al costadito tienes una bolsa, ¿sí o no? Sí. Ya, y tienes una daga de bronce, ¿la ves? No, tengo un tomate. Ya no tienes nada más. Son un tomate. Ya, ok. Entonces habla con este tipo que está acá, mira. Acá, con este. No, con este. Este es mala gente. Sí, habla con el mala gente. Te va a dar una quest. Ábrale. Ya. No me dice que le hable este de acá. Ya, ábrale el tipo entonces ahí. Y ahora te deberían de haber dado una bronze dagger. Ya. Ya. Te está explicando lo que yo te acabo de explicar. ¿Te dio la bronze dagger? Sí. Y ahora haz clic derecho, si no me equivoco, y pon Use Bronze Dagger. Y ahí ya lo estás usando. La comida obviamente te recupera vida. Entonces eso ya lo sabes. Use Bronze Dagger. Ya. Y ahora tu misión, las misiones que te dan, las vas a ver en el Quest Log. Que si no me equivoco, no. Si ¿Ese no pelado me... es otro? El pelado. Hay un pelado. ¿A dónde? Si está allá, sí, es online, así que sí, debería haber otra gente. Sí, es otro. Ese pelado es otro. El quest log, ahí todavía no sé dónde queda, la verdad. Pero no importa, ya. La misión que tú tienes en este momento es matar 5 ratas. Ah, no, el quest está acá abajo, mira. ¿Lo ves? Abajito. Sí. Sí, me dice matar 5. Ya, eso es. Mata 5. Bueno, mierda. ¡Oh! Voy a bajar el chat porque no. Está ya. Tienes que matar 5. Yo tengo que matar 20 gallinas, joder. Pero bueno. Te voy a esperar. Matar a 5. A lo mejor te puedo ayudar incluso. No sé si te puedo ayudar. No le pegues, no le pegues. No te puedo ayudar. No me deja pegarle. ¿Cómo me curo? Ese pelado me quiere quitar mi...
Mi rata. Parece que no se puede quitar, ¿eh? ¿Se puede escribir? Sí, sí se puede escribir. ¿Cómo se puede escribir? En el chat, haz clic en el chat y escribes lo que quieras. Pero yo, ¿cómo hacemos party? Esa es una buena pregunta. Fight Control Spec Mode, ¿Ves lo que dice el Keyword. chat? Sí. A ver qué dice. With subs. Shana. Es que pasa muy rápido. Pero bueno, da lo mismo. Concentrémonos en avanzar. Quiero ver Reference Friends. A ver. ¿Y ahora cómo lo No. bajo esta weá? Atácale al. Ah, el chat. Bájalo así con las flechitas. Pone en el borde tu Ah, ya lo mouse bajé, y te va a dar la chingón. auxilia a bajar. Entonces te voy a agregar a mi lista de amigos, que no me acuerdo cómo era. Bueno, contacts, add new friend. ¿Cuál es el nombre tuyo? Hueonazo. Hueonazo. Deberías agregarme. Entonces, ahí te agregué. Le puedo decir hola y te hablo a ti, ¿te das cuenta? A ver. ¿Y cómo te acepto? Abre el canal de Annie de Friends Ajá, y te agrego. y me pones Hatsi, ¿sí? Y pones Shai. Chagui. Player chat, join, click, loot. Chicos, aún no sabemos muchas cosas porque estamos recién empezando, pero ya aprenderemos. Ah, party, aquí está. Ahora me ha dicho que mate pollos. Es que tenemos que matar pollos, pero acá dice no activé party available. Me están atacando, ¿no? Oye, mira, ahí hay algo. No sé, habla con. Mierda. Habla con el tipo para que termine la quest. Y aquí sale party, hermano. Item are not safe in your day party. No puedo regresar, weón. No, no puedes. Ahora voy para allá, espérate. Tranquilo. Entonces me dice, habla con este tipo, que okay, Magic. Okay. Me está Ojete. hablando del equipo mágico, entonces esto de aquí. Ya, me está diciendo que me equipe esta cuestión que se llama Magic Punch. Y seguramente ataca. Entonces, use. Oye, use more Magic Punch. Sí, debe ser eso, ¿no? Supongo. Activate. Restart. Entonces, use Magic Punch. Pero ah, ahí lo tengo puesto. Activa el Magic Punch, no lo tienes puesto, weón. Yo tengo otro poder que se llama Flash Bolt. Sí. Pero como te digo, ocupa el Magic Punch porque no sacas nada si no lo tienes puesto. Entonces, vente. Ya ahí voy. Y estos tipos te venden material y cosas por el estilo. Voy a comprar una caña, yo creo. ¿Cuánto vale? 40, a ver cuánto vale. 40 coins. Yo tengo cuánto, tengo 40, no, tengo 30. No me alcanza. Bueno. Vente, si no, no vas a avanzar. I'm here to teach you about fishing. First you need to keep a fishing rod by No clicking puedo, on. ¿eh? Este idiota se paró ahí. Porque escúchame. No, no importa el idiota. Mata a algunos weas con el Mike Punch. Allá. You Muy can bien. only fish Ya está rivers allá. yellow. Okay. Ya, Ya. entonces aquí háblale al idiota de arriba ese. Al de. We teach you how to cooking. You first need to catch some fishing with. After you have some raw fish inventory, you can equip the fish by clicking on the equipment and allow you to cook the fish simpler to stand next campfire for you. Yo creo que no podemos hacer partes porque, o sea, parties porque estamos todavía en este tema del tutorial. Entonces solamente puedes pescar en lugares. Use fishing rod.
en lugares que... No cojo nada. Qué Porque inútil es mi caña, weón. pon use fishing rod y estamos pescando. Ahí pesqué un pez. ¿O no? Sí, ahí pesqué. Estoy pescando. Y se pesca rápido, weón. ¿Tengo cuántos? ¿Tres peces? Use. Ojo, pero no te los puedes comer crudos, weón. Porque te da diarrea. Sí, yo creo que te da diarrea. Si te permiten cocinarlos es por algo, ya, bueno. Ya pesqué mucho. Me voy a ir a... O sea, pesqué un sapo, hermano. ¿Qué es eso? ¿Cómo pesco un sapo, weón? Entonces me acerco al campfire y cocino mi pececillo. You have. Le haces clic solamente al pez cerca del campfire y se va a cocinar. Eso es lo que va a pasar. Ok, entiendo. Ahora voy a ir acá y vamos a ver cómo sacamos mineral. With mining you can... Oye, Dime, Xavi, dime, me dime. sale Captcha Points to XP. Asigna un punto a vida, a Quarasi, fuerza, defensa, magia, alquimia, farming, no sé qué es, Pero ¿por qué te pesca. darían un punto si ni siquiera hemos avanzado todavía? No sé, bueno, acá me dice. ¿A dónde dice? Mira, mira. Te comparto pantalla. No, no, no me compartas pantalla en este momento, pero a ver ya, compárteme, a ver ya. Vamos a ver. Ya, de Es una que no sé, vez. A weón. ver, muéstrame. Muéstrame rápido. Ya, ok, ¿Ya no ves? sé. Ah, porque has pescado un montón. Ya, tienes el inventario lleno de peces. Ah, chucha, ni me había dado cuenta. Y de rana, ya bueno. Ve a qué quieres darle, pues no sé qué vas a hacer. Knight, qué cosa vas a hacer. Si vas a hacer Knight, da la vida. Y a ¿Qué defensa es y a Knight? Strength, caballero. El Ya caballero sé. es solamente health, que es vida, defensa y fuerza. Esos Ya tres de sé, arriba. Hayes. Entonces, por ahora dale eso. Pero yo Ya soy por más ahora. doblado ahora. Sí. With mining you can get many different materials you can be used with various skills such as generating farming. To start the mining you need to keep the pickers. Ok, entiendo. Entonces, yo no me fui al cabronazo como tú de quedarme una hora pescando, pero sí voy a sacar materialcillo. Ah, weón, se recupera vida acá en la fogata. Sí, pues puedes cocinar y te comes lo cocinado y te recuperas vida igual. Entonces, yo estoy sacando acá mineral. Entonces, poquito a poco seremos más fuertes, chicos. Yo sé que los gráficos no son buenos, pero no siempre los gráficos es lo más importante en un juego. Weón, ¿cómo cocino? Agarra el pez, hazle clic al pez que quieres cocinar y Ya. nada más, se te va a cocinar solo. Vas, estás al lado, ponte al lado del fueguito. Y eso es todo. Esa es la esencia mística del cocinado. With Ah, Jewelry you can chucha. make smoother right rings and more ¿Y to qué hago con do las your... ranas? Las boto. Sí, otras. First you have to start by mining clay to make rings mold. You keep clay and click on the... Yeah, okay. You need three clay to make one ring mold. You can later combine a ring mold with iron, silver and other minerals and gems to produce whatever. Yeah, entiendo perfectamente. Get Jewelry level. You make you better things like... Yo me voy a dedicar a craftear, weón. Esa weá te permite hacer cosas bacanes, ¿verdad? Sin broma, weón. Entonces, necesito seleccionar a tres de estos. Tres de estos, si no me equivoco. Para hacer uno. Use Ya, clay. ahora sigo avanzando. Use clay, ¿no? Use clay. Ah, si avanzo yo no puedo regresar, ¿no? No. Ya voy a pescar más cosas. Yo te diría que no, porque estamos ni siquiera hemos salido de acá. O sea, yo te diría que avances rápido el tutorial porque ya después viene la vida real. Ya, a ver, ahí voy. Porque si no nos vamos a quedar en el tutorial todo el rato y no es la idea. Porque al final yo te puedo asegurar que afuera vas a hacer más cosas que acá adentro. Entonces, sería como que ilógico quedarte haciendo el tutorial. Yo, por ejemplo, acabo de aprender cómo hacer clades, hice un módulo ring. Que después se puede craftear con otro tipo de material. Pero voy a hacer dos.
Sí, voy a sacar un poco más de material. Pero está bien bueno porque no es que tú tengas que hacer clic, o sea, te saca el material automáticamente y eso te sube el skill también. No inmediatamente, pero con el paso del tiempo. Entonces tengo tres y eso es todo lo que voy a hacer. Entonces voy a ponerme aquí y voy a ponerme a craftear esto. Entonces tengo dos módulos de ladrillos y me va a sobrar un clay. Me voy a intentar hacer sacar uno más. Ahora, ¿cómo me voy? Nada, solo ponte en la puerta. No es tan complicado y pasas. ¿Ya hablaste con la tipa? Ella te tiene que enseñar a pescar. Tienes que hablar con todos los NPCs, porque si no hablas con ellos no vas a poder pasar. Sí, hablé, pero este pendejo quiere que le compre algo. Y no entiende que soy pobre. No, te deberían de haber dado 30 de oro por la recompensa. You can make me different items. Sí, Me dice. acuérdate que es para todos es igual. Por ahora es para todos igual. With Forgiven you can make many different items. To start Forgiven you need to keep the fork. Ok, hammer. Freeze and the click and, on the animal. At level 1 you can make bronze daggers to make if you. Two bronze bars and Ah, four tengo que more. venderle este rosquete ya. Yeah, especially you can create one bronze bar by keeping it. You can create one bronze bar by keeping it a tiny ore or copper ore and clicking on the okay. Each time, okay. Time has its own formula. Formula for bronze is okay. Copper, copper, copper. For bronze, daggers is two bronze bars on top and one. And wood on the bottom, ok. After that, click on the make product, ok, entiendo. Entonces, hay fórmula para cada tipo de cosas, y eso es, me parece genial. A pesar que, como digo, o sea, que te digo, que te comento, que los gráficos no son tan buenos, está bueno el juego. Entonces, voy a hacer una bronce, una daga de bronce. Entonces voy a poner todos estos materiales aquí. Me dice que no tengo el recipiente. ¿Por qué? No entiendo. ¿Por qué? Si yo sé. Me acaban de decir de que puedo crear una daga de bronce. Make. Ah, ahí está. Ya entendí. Entonces ya, ahí creo otra daga de bronce con el mismo poder. Perfecto. Entonces podría sacar esto. ¿Te explico o no? Estoy sufriendo, weón. Solo habla con la mina, acércate y hazle clic, o sea, ponte la pica y acércate a las torrecitas de esas como que hay. Y eso te va a permitir sacar el mineral, que solamente es con tres módulos, o sea, con No, tres. ni siquiera he pasado de la parte donde pescamos. ¿Por qué? No sé, ya le hablé a todos. Pero es que no tiene, o sea. Ya pesqué, tengo, ya viste que tengo Sí, un pero es que chingo de pescados. no pesques, vente nomás. A lo mejor tienes que botar peces, no sé. ¿Me entiendes? Ah, tal vez. Porque eso, por ejemplo, a mí no me dio el punto. Entonces yo no sé. No sé qué onda. Porque, por ejemplo, yo ya terminé aquí y me estoy yendo a la siguiente puerta. Y tú vas recién. Vas recién en la otra, ¿te das cuenta? Ya, ya Entonces. boté todos mis pescados. Yo ya acabo de pasar, mira, estoy en el tercer módulo, weón. Tú estás bien atrás. Alchemist, you can make beers and potions. The alchemist, you need to dig sand with space for beers. First, you have to start with digging sand to make small beers. Equip sand and click on frozen to small beer. Ok, as we get height, alchemist level, you make better deals. Okay. Por ejemplo, para poder hacer pociones, tienes que sacar arena. Qué bacán, me gustó. Está interesante, te lo digo sinceramente, está bien interesante. Pero no he sacado nada de arena todavía. Hoy saqué un poco de arena. ¿Pudiste pasar o no? Estoy intentando. Pero ya, o sea, deberías poder.
A lo que voy es que no. No sé, no encuentro lógico que no pueda. Entonces. Hice una botella buena, weón. Y acá me dice que tengo que hablar con la señora de acá. Habla con la señora. ¿Cocinaste los peces o no? Sí. Ya, cocinados. Tal vez le tengo que comprar este huevón pez. No, porque yo no le compré nada. Tengo 2 vials de pociones, weón. Y tú te estás quedando atrás, miserable. Estoy que sufro, weón. Es que, ¿por qué? No sé por qué te quedas pescando una hora, weón. Déjame pasar. Hijo putas. ¿Pero qué te dicen? ¿No te dicen nada abajo? No. A ver, muéstrame tu pantalla. Dicen que soy puto. No, te dicen que eres un gay, eso es lo que pasa. Eso, yo voy a la Ah, madera, weón. mira, me dice. Me dice que necesito cocinar. Ya ves, ni siquiera has cocinado, pucha madre, hermano, weón. Tú te pasas. Me Wood toca ver este viejo cutting, rosquete. you can cut trees and get different wood that can be used to craft items. Okay. The cut trees you need to keep a wooden cut axe first and then click on the fire tree. Entonces me dice que la madera sirve para crear objetos y con la hachita me tengo que equipar la hachita y cortar con la hachilla. Entonces ya casi no tengo espacio, la verdad. Entonces voy a sacar solamente 3 porque no tengo espacio. Ya. Entonces no quiero cortar. No, no quiero cortar. No, 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 no quiero. No, pero ¿por qué? Si yo no quiero cortar. Yo quiero irme de aquí. Ya estoy. Entonces, apúrate. Oh, Yo ya voy en fuck. el último ya. Inventory has a limited amount of slots. You can store your items in chests. When you die, then all the items in the chest will be safe. Okay, for this chest you can also access the market. It's used to trade with other players to prove on you. Yeah. Entonces me está diciendo que puedo guardar mis objetos en el cofre y que si muero Avanza, Pejiman. no pasará nada. Y este es el mercado. Ah, no. Chest. Y yo no tenía nada de esto, pero bueno. Yo terminé, ¿eh? Yo ya me estoy yendo prácticamente. Entonces, o te apuras o te apuras. Yo ya puedo agarrar el botecito hacia mi destino. Espérame. La gente te va a agarrar a palazo. Ya. Pero es que ahora el tema es que tengo que esperarte, señor No me... Diego. Ya pasé por fin, weón. Ya, pero apúrate, no, no te quedes jodiendo la paciencia. Ya estoy. Pica. Mira, hay unos cofres, pero no los puedo Pica, sacar. carajo. Y después qué pico que tengo que hacer. Solo saca, mira, solo saca 3 piedras. Solamente 3. Y después ándate a la forja. Y con esas Al tres horno. piedras se van a transformar en una cosa que se llama Ring Module. El Ring Module es para crear objetos. Una vez hecho eso, ándate a la siguiente puerta ya. Porque estoy atrapado acá y no puedo avanzar porque tú estás ahí. Y ahí voy. Entonces, no sé si subirme al barco. Ya me subí al barco. Logro desbloqueado. Completo tutorial. Ya completé el tutorial. This is the end of your tutorial now in the beginning of Town Council Tropics. Okay. If you find some of tutorial never set this town to in case of a flood or something. We recommend you continue with quests and get a lot of strange. Get how it is set in load and build your way on house. Okay. If you ever need help us to catch other okay, sure, okay. Ya, te tengo que esperar porque verdad que Mira. eres tú el único que... Ya, chicos, entonces sí, ya llegó Diego, después de 5 horas de esperar, vámonos. Y a ver. Sacaste una hacha buena, vamos. Ah, no, yo puse esas dos jugadas, no sé. Este es el pueblo y miren, miren, mascotas. Y hay tipos fuertes acá.
Pero bueno, somos unos pollos. Y lo no que es pobre. Sí, la pobreza nos abunda, pero bueno. Entonces, ¿qué haría yo? La verdad, ¿qué haría? Mataría monstruos, weón. O las gallinas. Recuerde que el juez son 20 gallinas, weón. Hay un perro ahí. ¿A dónde? Uy, mire un weón con alas. Sí, ese weón es monstruosamente fuerte. Es nivel 97, creo. ¿Puede ser el más que 99? No, no creo. Una gallina más grande, weón. ¿Dónde? Arriba, mira, esta gallina de acá es más grande que las otras, mira. Esa es más grande. Estoy viendo que puedes pegar. Las otras son más chiquitas. Sí, son chiquitas. Me dan tomates. Ah, huevón. Pero escúchame, tienes que matar gallinas grandes, no chicas. Si no, no te cuentan. ¿Y estos monjes? Mira, yo mandaría las gallinas primero, ¿eh? Es lo que te puedo decir. Espérate, voy a bajar esto, ¿eh? No me deja ver el chat de mierda. Yo voy 3 gallinas de las grandes. Me voy a comer un pescado, a ver si me recupera algo. Entonces, gallinas de las grandes es mi misión. Y me han soltado cosas. ¿Qué me han soltado? Raw chicken leg, una pierna de gallina. ¿Y eso se come? No. Se come, bueno, sí se come, pero tiene que estar cocinado. Entonces voy a matar las siguientes gallinas, gallinotas. Tengo 6, ¿no? ¿Cuántas gallinas? Sí. Yo tengo 5. No me quieren estos pollos. ¡Pollitos! Estos pollos. Me dan unos muslitos. Claro, eso es de cocina. Y te lo puedes comer. No te puedes comer la comida cruda. ¿Quién está aquí? ¿Quién está aquí, Fred Chicken? Sí. Si mueres, que te pierdas experiencia. Sí, y los ítems que puedas llevar contigo. ¡Hala, no mames! Sí. Por eso voy a cocinarme algo, ya. Por eso está el chess. Pero no tenías pescado, lo botaste todo, ¿verdad? Sí, te hubieras quedado con un poquito de pescado, hermano. Aquí en el chess puedo guardar mis guardadas. Claro, obvio. Pero ojo, no sé sin cualquiera, porque creo que... No sé si puedes quedar uno para ti solo o los compartes, no tengo idea. Yo no creo que se compartan, ¿no? Te lo digo. Yo voy 9 gallinas y aún me faltan. Ah, no es distinto. ¿Qué cosa? El chest es solo de uno. Ah, bueno. Mejor. O sea, claro, se suponía que era así, pero no sé, no sabía qué decirte, la verdad, porque a lo mejor no era así. Ya deposité todo. ¿Está bien? Yo también voy a hacer eso, pero voy a primero matar las gallinas un rato. Voy como 11 gallinas, algo por el estilo. Entonces voy a poner un punch. No, pero acá no te permiten robar monstruos. A menos que estés en party con alguien. Por decirlo así. Pero lo bueno es que puedes usar... La verdad, pues, ahora es cómo es que saco el pollo. ¿Lo haces clic, lo saco? Supongo, por favor. Tú que lo doy clic. A ver, voy para allá. Llevo 16 gallinas ya. Ahora voy, espera un segundo. Sino que quiero... concentrado matando gallinas, ya, a ver. Veamos. Tú estás allá, ¿no? Ya, ok, ya te vi, estás... El único de rosadito eres tú. Sí. Pero yo... Acá yo veo varias cosas, weón. Ah, pero sale 3-0. Ya, mira. Donde dice withdraw... ¿Lees abajo? Sí. Ya, eso es. Ah, ya, y puedo elegir qué puedo depositar. Entiendo. Ya entendí. Entonces yo quiero, por ejemplo, depositar... Ahí entendí.
¿Entendiste? Sí. Ya, este es Le di al 1. Entonces, yo por ejemplo quiero depositar esto. A ver, deposit all. Qué bacán, me gusta bastante. Entonces voy a sacar mi hacha. What? No me jodas, weón. Perdí mis piernitas cocinándolas. Puto no, weón, no sé ni siquiera cocinar, inútil. Voy a sacar mi comida. Me da risa. Ay, hermano. Voy a sacar mis peces. Voy a sacar mi comida. Toda mi comida la voy a sacar. El martillo puede ser que no me sirva, pero la caña sí me va a servir. La pica igual me va a servir. Y la pala igual me va a servir. Entonces. Y los frascos también van a servir. Por ahora. Entonces ya tengo todo lo que necesito. Y voy no a puedo ir cocinar este pescado del orto. ¿Por qué? Es que necesito 10 de cooking. ¿Qué cosa necesito? 10 de cocina. Ah, bueno, pero ya después subirás con el tiempo, hermano. Estas son nuestras primeras andanzas en RPGMO. Voy a matar pollo, ¿qué? Vamos a matar pollo. Qué homosexual. Mi oye, ropa. Creo que me comí la comida. No sé por qué creo que me comí la comida. No sé por qué creo. Qué homosexual es mi ropa. Soy el único buen de rosado. Pero acá hay un tipo que te cambia la ropa, ojo. No, pero a mí me gusta mi ropa. Cuidado. Entonces quédate gay. Yo voy a pescar un rato, porque la verdad que me quedé sin comida. Me comí todo. Este, qué putos pollos de los huevos que no me dan un ojete. Entonces necesito ponerme acá. Pesquemos. Ahí saqué un pez, chicos, saqué un pez. Soy el maestro de los peces. Tengo 16. Una ranita, ¿no? Me voy a sacar unos, por lo menos, 2, 4, 5 peces, por lo menos. No más. Voy a destruir esta ranita porque no sirve de nada. Pues ya no quiero pescar más porque ya pesqué demasiado. Y voy a irme a cocinar. Ya. Acá es mi quest. ¿Ya la acabaste? Sí. Pero más tengo que esperar porque yo no acabo todavía. Sí, voy a cocinar. Entonces, pececillos, cocínense. Puta, te hiciste una por fin, no mames. Ah, los peces, ojo, se rompen, ¿eh? Sí, igual que las piernecitas. El inútil pero perdió. Pero mejor. O sea, creo que es para aumentar tu skill, ¿te das cuenta? Pero por ejemplo, el sapo no lo puedes cocinar. Les voy a destruir los sapos porque no sirven de nada. Sí se pueden cocinar, weón. Los sapos no. ¿No? No. Pero por lo menos yo no puedo cocinar. Yo creo que depende del nivel de cocina que tengas, ¿no? Sí, pero bueno. A ver, acá me ha tocado una rana. Dos pescados. Entonces, chicos, estamos tratando de hacer este quest. Ya Diego ya lo hizo, ya, pero hay que intentar hacerlo. Hay un caballito, mira, ¿no lo viste? A ver. Ah, mira, ya cambió el quest. Ya completé el quest, ahora hay que matar Slade Grey Birds, man. Ya, bueno, hay que llevar comida, ¿te parece? Pero, chicos, vamos a dejar el episodio hasta acá el día de hoy, porque la verdad que no hay que hacerlo tan largo y ya nos veremos en un próximo episodio. Oye, un lobo. Sí, son mascotas. Qué bacán, ¿no? Sí. Entonces, estoy cocinando mi pollo.
Vamos a seguir con Diego acá pescando y viendo las cosas que podamos hacer por mientras, pero definitivamente se viene un nuevo episodio y no vamos a avanzar hasta que ustedes vean el capítulo. Así que ya saben, chicos, suscríbanse a mi canal acá arriba, déjenme like en el video y comentarios bajo él, y nos vemos en un próximo episodio de RPG MO. Cuídense, chicos.